Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Rápidamente sale a hacer la delantera el número 9 por los dos tiros de la cancha. Muy cerca lo hace el competidor el número 5. Por fuera el 10, por dentro viene avanzando el 3. Muy cerca lo hace el competidor el número 12. Por dentro el 1A, más atrás viene avanzando el 1. Lo hace el competidor número 15. Descontaron ya los primeros 200 metros de carrera. Al frente de las acciones por el lado de la pista, el 5 leve la ventaja sobre el competidor número 9. A dos cuerpos y medio viene avanzando por el lado de la pista el 10. Por dentro lo hace el 1A, a tres cuerpos el 12. A cuerpo de este quedó el competidor número 15. Más atrás lo hace el 11, el 3. Luego avanza el 13, el 1, el 8. Más atrás el 6. Luego el 4. A cuerpo y medio el competidor número 2 cierra la marcha. Van a hacer su paso por la señal demarcatoria de los 600 metros. En este instante, 5 y 9 disputando la primera ubicación, 5 por dentro, 9 por fuera, a 3 cuerpos lo va a hacer el 1A junto a la empalizada, abierto viene avanzando el número 10, a 3 cuerpos el 3, a 4 cuerpos lo hace competir el número 11, muy cerca el 15 y el 12, y van a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, 5 y 9, 9 y 5 continúan disputando la primera ubicación, el 9 por fuera estira ventaja ahora sobre el 5, a 3 cuerpos queda el 1A, muy cerca el 10, más atrás el 3, a varios cuerpos se competió el número 11, luego avanzan el 6, el 3 y el 15, 200 metros para el disco. El 9 en la delantera estiró varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 10 que va por la segunda ubicación. Muy cerca queda el 1A, más atrás viene avanzando el 3 y el 5. 80 metros para el disco. El 9 amplia la ventaja sobre el 10, el 3, el 1A. Pocos metros para el disco. 9 conserva amplia ventaja sobre el 10. 1A y 3 y cruzaron el disco.